Las mujeres han sido siempre tradicionalmente trabajadoras, una imposición social idealizada y les exigía ser trabajadoras negadas. Las mujeres entregadas al ámbito familiar, enterradas en la cárcel en que se volvía el hogar y criando a la futura generación de la sociedad que les impedía opinar y participar. Parece evidente que mujer trabajadora se refería al objetivo de conquistar la autonomía, libertad e independencia económica que permite a la mujer ser la ama de su propia vida. Ya no nos definimos por otros, sean maridos o hijos, y él entre ese hogar patriarcal ya no nos encarcela. Estos hechos demuestran que la normativa no basta. Es el momento de que lo logrado en el plano legal se vuelva real. Si lo queremos y actuamos en consecuencias unidas, los ridículos prejuicios que solo han crecido y nos han amordazado tras milenios de imposición nos llevarán una sola vida atado de raíz. Arrancamos de raíz.